Propicia noche de Jacar y cuéntanos. Hoy os traigo una divertida comedia inglesa, Oro en Barras, protagonizada por Alec Guinness y Stanley Holloway. Dirigida por Charles Triton en 1951, su título original, de Lavender Hill Mob, hace referencia a un barrio del sur de Londres. La película ganó un premio BAFTA a la mejor película inglesa, el Oscar al mejor guion original y el León de Oro del Festival de Venecia al mejor director. La actriz Audrey Hepburn debuta en este film con un pequeño papel, que os pongo en imágenes para que no tengáis que buscarlo. Vamos con la sinopsis. Henry Holland esconde, tras su apariencia tímida de empleado bancario, un auténtico cerebro criminal. Ha desarrollado un perfecto plan para hacerse con 1 millón de libras esterlinas que su banco traslada en forma de lingotes de oro. Para ello, contará con la ayuda de su compañero de pensión, Arthur Pendlebury, y de 2 ladronzuelos, Lackery Booth y Shorty Fisher, reclutados de una forma muy curiosa. No os cuento más. El director Charles Triton os sonará algo más si os digo que dirigió la divertidísima Un pez llamado Wanda. Especializado en este tipo de comedias, trabajó durante la posguerra para los míticos estudios Ealing, que producían magníficas películas a partir de modestos presupuestos. Dotada de un fino humor británico, con toques absurdos en ocasiones, la cinta mantiene un ritmo trepidante y la intriga en todo momento. Aunque ya conocemos el aparente final de la historia, pues nos la narra Henry Holland mediante un largo flashback mientras cena en Brasil y repartiendo dinero a troche y moche, como si fuera Neymar Jr. en las discotecas nocturnas de París. Está protagonizada por Sir Alec Guinness, ganador del Oscar, Globo de Oro, BAFTA, Tony, Caballero de la Orden del Imperio Británico, Maestro Jedi, en fin, un gran actor en cualquier registro. La peli de hoy podemos completarla con 8 sentencias de muerte, que tenéis recomendada en el canal, o The Lady Killers, el quinteto de la muerte, para apreciar su enorme vis cómica. De sus actuaciones dramáticas hablaremos más adelante, por ejemplo, en Lores de Arabia. Y qué decir de ese otro magnífico intérprete que fue Stanley Holloway. Actor de teatro y cantante desde 1907, participó en multitud de películas, siendo el musical My Fair Lady su papel más recordado. En definitiva, una divertidísima comedia del género robos a bancos, con ingeniosos diálogos, constantes gags y que puede ver toda la familia. Nada más por hoy. Únicamente recordaros que si tenéis intención de robar un furgón blindado, esta película contiene una interesante propuesta para mover el oro hacia otros mercados, de esos llamados emergentes. Larga vida y prosperidad. Hasta el programa que viene.